Muchas gracias por acompañarnos de nuevo a nuestro programa Miradas Políticas, un programa de análisis de la realidad política desde miradas femeninas. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 25 11 15 15 y hacer sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Bueno, ya finalmente concluimos el proceso electoral que nos guiaba a la elección del presidente para el periodo 2014-2018. Han sido varios meses. Varios meses de espera, de, de trabajo, de lucha, de sorpresas también. Pero bueno, vamos a conversar hoy con nuestra invitada eh, Epsi Campbell. Ella es diputada electa del Partido de Acción Ciudadana, ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Muchas gracias Epsi por estar de nuevo en Miradas Políticas. Muy buenas noches, muy contenta de estar aquí después de un triunfo electoral apabullante el pasado 6 de abril. Perfecto. Entonces, precisamente eh, ella como diputada, ¿verdad? Que, tiene un cambio, ¿verdad? De lo que fue hace... ¿Cuántos años? ¿Hace 10? ¿12 años? 12 años. 12 años que fue por primera vez diputada de la sociedad civil. Uh -huh, así es, así es. Así. Gracias a que era representante del movimiento afrocostarricense, de las mujeres, etc. Pero bueno, ya eso es como historia pasada. Lo que queremos analizar hoy, ¿cómo el Partido Acción Ciudadana pasa de ser oposición durante 12 años y ahora es gobierno? Bueno, este... Primero hay que decir que el Partido de Acción Ciudadana hizo dos quiebres en la política costarricense. Primero, irrumpió en el año 2002 eh, para romper la lógica del bipartidismo legislativo. Nosotros entramos eh, por primera vez al Congreso con 14 diputados de 57. Entramos de manera contundente. A partir de ahí, ya el tamaño de lo que se conocía era liberación y la unidad nunca más volvió a ser lo que era. Ahí empezó el primer diálogo, empezaron los primeros diálogos políticos desde una perspectiva legislativa en donde muchos o varios actores políticos participaban en los debates y en donde los acuerdos tradicionales eh, e históricos del bipartidismo también en sede legislativa ya no volvieron a ser más. Y hoy nos toca volver a romper el bipartidismo en el Poder Ejecutivo, 12 años después. Eh, Cambios, por supuesto, digamos, nosotros fuimos, hemos sido un partido político que eh, lo dije yo muchas veces, porque no solamente estuve en la Asamblea Legislativa, sino que fui presidente de partido, eh, con una vocación de poder, eh, poder para transformar, poder porque teníamos una propuesta de modelo de desarrollo diferente al modelo de desarrollo imperante, eh, muy centrado en un modelo incluyente con dos motores, el motor e económico externo y el motor interno, un modelo este, de desarrollo, por ejemplo, con paridad de género para mujeres y hombres. En el primer congreso que estuve yo, el partido llevó 14 diputados y diputadas, como dije anteriormente, siete eran mujeres y siete eran hombres. No necesitó ley pari paritaria el PAC para hacer paridad en encabezamientos y paridad vertical. Con Pero eso que... ahora. ¿Ah? Pero es en este periodo. O... Desde siempre. Ya. El PAC siempre tuvo encabezamientos paritarios. O sea, uh -huh. lo que pasa es que ahora hay una norma que lo, que lo regula. Antes no, no hubo ninguna norma y, aún, y, a, y así se mantuvo esta lógica de por lo menos tres mujeres encabezando, encabezando listas. Y solamente así es como se logra la paridad, por cierto. Digamos, si usted no hace una paridad. Eh, Horizontal. Horizontal, es muy difícil que el resultado sea paritario, porque uno no sabe en qué provincias gana, en cuáles no, si solo gana primeros lugares. Y entonces. Pero esa, esa, ese era el, el PAC, un partido verde, eh, con una propuesta vigorosa en materia ambiental, y que entendía de manera clara cuál es el estado social que requiere este país, y entonces le daba valor a lo que en aquel momento llamamos cañas de pescar, y que hoy simplemente son los derechos para la gente. Así... Ha cambiado ese PAC de hace 12 años al de ahora. ¿Qué es lo que hizo? ¿Fue un cambio fuerte en el partido que logró pasar de ser oposición a ser gobierno? Bueno, es un proceso de madurez política. Eh, la, la vida política, igual que la vida personal, no es una vida lineal. Nosotros también estuvimos a punto de ganar las elecciones en el año 2000, 2006 eh, y en primera ronda, con eh, más de un 40% de los votos válidos emitidos. Entonces es un proceso eh, de maduración política lo que nos lleva hoy a este Gane. Pero también nos lleva a este Gane un proceso de hastío de la gente. Nosotros en el 2002 decíamos somos el pueblo que decidió cambiar, pero todavía no teníamos suficiente pueblo para cambiar. Y hoy eh, lo que podemos decir con certeza es que el pueblo está absolutamente decidido a cambiar, que el modelo eh, que venía impulsando liberación nacional, cada vez más excluyente, un país que, que empezó a abrir la brecha, Siempre decíamos que era el país de los igualiticos, de las igualiticas, ¿verdad? Y resulta que se empezó a abrir la brecha de una manera tan escandalosa que nos convirtimos en campeones en desigualdad en América Latina y el Caribe. Entonces, una, unos, un, unos gobiernos cada vez que, de manera más sistemática, mostraban, digamos, que, una corrupción que a la gente, yo digo que incluso empezó a, asque, a asquearse. Aunque el PAC también tuvo como bandera fundamental la ética en la función pública y la lucha contra la corrupción desde el día uno. O sea, desde el día uno, ese quizá la característica del líder fundador, el tema de lucha contra la corrupción, hizo que esa identidad fuese una identidad determinante también ahora. O sea, el partido que ha planteado de manera sistemática eh, y ha hecho denuncias de manera sistemática sobre temas de corrupción, finalmente la gente eh, nos cree, le cree al, al presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, eh, que lo podemos hacer y en primera ronda logramos sacar la tarea lo suficientemente contundente para eh, llegar a este momento en el que muy mayoritariamente la gente de verdad está reclamando un cambio y ese cambio eh, es un cambio que tenemos que ahora no solo plantearon el discurso político porque es como una contradicción usted planteaba el tema de, de fracción o de oposición a fracción de gobierno pues resulta que nosotros tenemos una fracción de gobierno pequeña relativamente, sí, porque no es mayoritaria. igual, por, primero no es la mayoritaria y segundo eh, en, candida, en cantidad de votos, eh, de, sí, de, de puestos, de curules, eh, llegamos apenas al 20%. De manera que efectivamente estamos en, una, en un debate porque el país tomó dos decisiones, una el 2 de febrero, en donde repartió el, el poder eh, de manera bastante particular, porque Plantea por lo menos cuatro grupos políticos fuertes, en total nueve grupos políticos hay en el Congreso de la República, pero todos son grupos políticos minoritarios. El que más tiene está a más de once diputados, a once diputados de tener mayoría absoluta, o sea, el más grande sigue siendo pequeño. Entonces, es el desafío que, que, que tenemos nosotros ahora es poner en práctica unas capacidades de diálogo, de negociación, de acuerdo de validar a los interlocutores políticos en sede legislativa. Nosotros no tenemos, eh, vamos a ser el, el partido político que tiene la oposición más grande. Si solo tenemos el 20% de los asientos en el Congreso, tenemos el 80% de, de, de partidos en oposición. 25, 11, 15, 15, para sus preguntas o comentarios, estamos conversando hoy sobre los retos que tiene la fracción legislativa del PAC hoy como... Fracción oficialista, ya dejó de ser oposición después de tres periodos anteriores, ¿verdad? Pues sí, este, la marca PAC sigue siendo la lucha contra la corrupción y, y la ética, y eso sigue vigente. Nos preguntan acá, ¿cómo era el PAC para gobernar sin tener la mayoría en la Asamblea? Si se sigue practicando lo ya usual de la división o distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿cómo lograr consensos, acuerdos sin faltar a la ética? Bueno, primero yo creo que el PAC tiene que implementar, lo que hemos ido aprendiendo durante todo este proceso pero para lo que nació y es las negociaciones en mesa de vidrio esas negociaciones en donde le queda suficientemente clara a la población costarricense pero a nuestros interlocutores qué es lo que estamos acordando en qué temas tenemos acuerdo con unos grupos políticos en qué temas no y tener permanentemente esa capacidad de ir construyendo diversos tipos de mayorías eh, el congreso de la república es es complejo eso no es una no es un tema lo suficientemente fácil. Eh, no es fácil y además cada quien quiere ganar protagonismo en esos espacios. Y yo creo que eh, una de las, de las recetas para este tema es respetar a todos los interlocutores. Cuando uno está desde un partido oficialista, usted tiene que respetar a todos los interlocutores porque si empieza descalificando a unos, eh, de ahí, resulta que usted mismo está articulando a la oposición, ¿verdad? O sea. Los articula a los que históricamente en la política del siglo pasado oponerse es golpear, 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 golpear al gobierno con tal de que no avance. Entonces, creo que lo primero es esos acuerdos en mesa de vidrio, esa posibilidad de estar, de, de ponerle plazo a los asuntos para llegar a una votación cuando tiene que llegar a votación, eh, eh, escuchar a la ciudadanía. Nosotros tenemos que tener un, un parlamento bien participativo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos mecanismos. Bueno, lo primero que, que te dije, me parece que con los partidos políticos es invitar a los partidos políticos para que pongan sus agendas y nosotros poner las prioridades de gobierno y las prioridades de la fracción legislativa. Y ahí, sobre lo que tenemos acuerdo, si son cinco puntos, sobre esos cinco puntos avanzar hasta llegar a las votaciones. Me parece que eso es lo primero. Con, en, en términos de. y mirar cuáles son los temas sobre los que no hay acuerdo. Eso no, son fracciones es, totalmente divergentes en muchas cosas, ¿verdad? Efectivamente, pero resulta que tiene que va a haber una agenda de gobierno lo suficientemente clara que está, este, que se ha construido a partir de nuestra propuesta eh, de campaña, la, la propuesta del plan rescate eh, que se le presentó a la ciudadanía y de la que se repartieron más de medio millón de copias a, a, en todo el país. Entonces ahí tenemos una una hoja de ruta. Sobre la cual queremos caminar Y entonces en esos temas Sobre la cual tienen que convencer a todos los demás de que les apoyen Tenemos que convencer, pero por eso yo digo Es sentarse, es mirar qué es lo que están planteando ellos Es mirar, decirle cuáles son los temas Con los que nos comprometimos con la ciudadanía Mirar esos puntos intermedios Y avanzar en los temas en los que hay acuerdo En los que no hay acuerdo Seguir los procesos de discusión Y además saber que en unos temas Vamos a tener unos, unos, unos aliados Y en otros temas Otros aliados, o sea el en la asamblea legislativa cada partido político tiene sus prioridades y y tiene, perdón, ¿Tienen eh, los, los, los diputados y diputadas del PAC ese perfil para, para lograr esos acuerdos, para convencer a la gente? Yo creo que sí, yo creo que sí, la fracción legislativa del PAC es una fracción muy diversa eh, hay gente que viene de la academia, hay gente que viene representando sectores hay gente que viene que son ex empleados públicos o sea, hay una cantidad de perfiles que nos permiten tener también diálogos en diferentes, en diferentes sentidos para llegar a los acuerdos. Pero además yo creo que el mandato, tanto del 2 de febrero como del 6 de abril, es un mandato absolutamente contundente. Creo que lo primero, y, les, y planteaba, he planteado yo, es también un marco de acuerdo general sobre procedimientos eh, para llegar a decisiones en la Asamblea Legislativa. Un acuerdo político con los diferentes grupos que están representados y partidos políticos que están representados ahí, que nos permita darle un oxígeno no solo al poder ejecutivo, sino al propio gobierno de la República, sino al propio pueblo de Costa Rica, que de verdad tiene mucho tiempo de estar esperando. Y eso le conviene tanto al propio PAC como al resto de partidos políticos. Bien, seguiremos conversando luego de esta pausa. Estamos conversando con Epsi Campbell, diputada electa del Partido Acción Ciudadana, hoy partido que va a gobernar y es fracción oficialista, sobre los retos precisamente que tiene la fracción legislativa del PAC ahora, por primera vez, como fracción de gobierno. Conversábamos sobre esos, esos acuerdos, ¿verdad? Está preguntando la gente cómo gobernar sin tener la mayoría. Bueno, Liberación tampoco ha tenido la mayoría, solo que ha tenido una mayoría más grande. Es exactamente, por eso yo empecé diciendo que nosotros venimos de un Congreso multipartidista del año, desde el año 2002. O sea, la lógica de, de llegar a acuerdos políticos es imprescindible. O sea, ahí el asunto es tener una agenda clara, saber quiénes son los aliados en los diferentes temas y establecer un camino este, transparente para que la oposición pueda, quienes se oponen a unos temas puedan manifestarse, pero que al final se lleguen a la, a la votación de los asuntos. Así que creo que nos toca a nosotros una gran humildad, ¿verdad? Porque aquí lo, el asunto es que quien está desde el Partido Oficialista tiene que tener una gran humildad en el sentido de escuchar desde la crítica hasta las demandas de los, de los otros partidos y de los grupos minoritarios y una gran capacidad de saber cuándo se pueden avanzar en unos temas y cuándo hay que continuar la negociación para. este eh, que ese acuerdo se postergue un poco. Bien, como este programa es tan corto, mejor vamos a atender las preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Dice, ya la, la, Alfredo Heredia dice, consulta, ¿cuántas mujeres encabezaron por provincia en esta legislatura que va entrando? ¿Cuál es su pretensión? Vamos por ahí. Primera, ¿cuántas mujeres encabezaron? Bueno, yo sé las del PAC, yo sé las bueno, del PAC, tres. en el PAC encabezaron, encabezamos, encabezaron tres, tres de siete, eh, pero no tengo... Sé que en el Frente Amplio hubo una mujer que encabezó, este, pero no tengo certeza de cómo son los encabezamientos en las otras provincias. Sí, lo cierto es que son menos que la vez pasada. Somos en este, lo que sí tal vez es importante decir es que por el tema de encabezamientos, por ejemplo, el Frente Amplio obtuvo nueve diputados eh, de su lista y solamente dos mujeres, porque efectivamente tenía seis encabezamientos de hombres y solo uno de una mujer. Igual el Partido de Unidad Social Cristiana, Exacto, que solo tiene una mujer. Solo tiene una mujer y entonces es, de nuevo... Cuando hombres se encabezan, entonces ya eso saca la posibilidad de que lleguemos a un Congreso paritario, hoy más lejos que nunca, a pesar de la ley. Dice por acá, ¿cuál es su pretensión de ser presidente de la Asamblea Legislativa en esta legislatura? Bueno, yo creo que, este, más que una pretensión, he colocado mi nombre como una de las posibilidades porque creo que, de alguna manera, he acumulado experiencia política, eh, sé que se requiere de mucho diálogo, de mucha negociación, eh, de capacidad de... de Dirigir un debate que va a ser muy complejo. Esta Asamblea Legislativa tiene 11 diputados repitentes, cuatro que han sido candidatos presidenciales, y se requiere también de un nivel de conocimiento de lo que ha sido la Asamblea Legislativa. Además, me parece que por justicia, eh, una mujer también tiene que dirigir ese Congreso. Ya si una cree que tiene las condiciones, tiene que colocar su nombre ahí, porque de Costa Rica. En donde hemos avanzado tanto en participación política de las mujeres, en toda su historia solo ha tenido dos mujeres dirigiendo, sería la tercera. Dos mujeres dirigiendo el Congreso. Entonces lo he puesto más bien como esa posibilidad de colocar una experiencia, de colocar eh, unas condiciones eh, que he ido cosechando con el tiempo para contribuir con esos acuerdos nacionales que se requieren desde la sede legislativa. Digamos, ¿Cuál es la importancia de conducir el Congreso? Bueno, eh, quien conduce el, pro, el Congreso tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que haya un, deba, un debate respetuoso, para que se lleguen a los acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa, para establecer prioridades sobre qué y cómo y para generar los, los puentes entre los diferentes grupos políticos que ahí están representados. Así que, y de otra manera también, eh, la presidencia de la Asamblea Legislativa tiene unas responsabilidades de administración interna del propio Congreso. En donde este, también en un directorio que sería multipartidista habrían los pesos y contrapesos necesarios para, para que de allí también se puedan sacar las mejores cosas y hacer un uso racional de los recursos y este, darle a la Asamblea Legislativa esa imagen eh, que requiere de que en ese lugar se puede llegar a acuerdos y que todos los que estamos ahí también estamos comprometidos con este país. Bien, dice David de Pavas: una de las reformas más importantes que hay que hacer es el de la Corte y mucho pasa por la Asamblea. Por ejemplo, cuando alguien pobre presenta un caso donde hubo daños físicos y le solicitan un perito, pero este no puede pagarlo, entonces no puede hacerle frente a la, a la frente y sin justicia. ¿Qué ley presentaría ante la Corte para que la Corte pague el perito y que la persona que hizo el daño, aunque no cotice la caja, pueda pagar? Sí, bueno, yo, yo lo que creo es que... Ahí hay algunas reformas que son de tipo reglamentario, internas incluso, de la propia Corte. No, una este, ley. no necesariamente se necesita una ley, eh, pero ahí lo que habría que hacer es empujar incluso los diálogos con la propia Corte para garantizar que los grupos más vulnerables, hay unas reglas de Brasilia que le permiten a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad ante la justicia, eh, tener las condiciones como estas que plantea David, que hay que mejorarlas y de manera inmediata. Marjorie dice: Doña Laura Chinchilla ha estado en foros internacionales, ha sido ovacionada, han salido índices de cosas buenas que ha hecho, la han etiquetado marioneta, etc. ¿No cree usted que muchas mujeres que contribuyeron a esa campaña contra Laura se enterraron a sí mismas para conseguir otros puestos de representación? Bueno, yo creo que efectivamente a Laura Chinchilla hay que, hay que juzgarla como presidenta de la República, eh, como todos los presidentes, porque quiere de una rendición de cuentas. A mí me parece que efectivamente. Este, el tema de ser la primera mujer generaba una cantidad de expectativas eh, enormes porque mucha gente la votó con la esperanza de que siendo una mujer iba a hacer los cambios, unos cambios radicales. yo creo que este, hay que tener mucha responsabilidad para criticar a alguien que está en la gestión pública. y creo que las mujeres este, tenemos que, de alguna manera, eh, tener unos elementos más eh, amplios para criticar a otras mujeres que están en la gestión pública, porque no cabe la menor duda, duda que todavía vivimos en una, en una sociedad discriminatoria, en donde se espera mucho más de nosotras eh, y los, los, los éxitos que tenemos se celebran menos que los de los propios hombres. Pero no, no necesariamente, yo creo que no tampoco hubo una crítica demasiado profunda de mujeres a, a Laura, digamos, de mujeres de la clase política. Creo que hubo mujeres y hombres que la han criticado durante este periodo de tiempo. Y este, lo que tenemos que esperar es que haya muchas más mujeres en la primera magistratura, eh, porque de, este es un país en donde el 50% somos mujeres. Pero sigue la política un campo difícil para las mujeres. Vamos a otro corte y regresamos en instantes. Gracias por continuar con Miradas Políticas. Seguimos respondiendo a las preguntas del público sobre los retos que tiene la fracción del PAC, ya como fracción oficialista, a partir de este primero de mayo. Dice Don Luis de San José que él votó por el PAC y que se festejó mucho el día del Gane y que espera que en cuatro años aún sigan festejando. Aparte de la ética y la honradez, del interesa el tema de la corrupción institucionalizada del déficit fiscal. ¿Qué estrategias tienen a corto plazo para llegar a un consenso? Bueno, este, efectivamente, en materia de déficit fiscal, el partido se comprometió a que ese es un tema este, que se iba a abordar después de, 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 los, de los primeros dos años de gobierno. Eh, hay no obstante una serie de medidas internas eh, para mejorar la, eh, la eficiencia del gasto y, res, y reducir gasto superfluo que nos va a permitir generar entre 1 y por ciento eh, del pib y que esos recursos son los que se van a utilizar en los planes en el plan relacionado con la erradicación de la pobreza extrema en lucha contra la corrupción pues el, el PAC ha sido muy claro digamos en términos de eh, una serie de medidas que hay que tomar, muchas de ellas están en el propio Poder Ejecutivo. Eh, los primeros, las primeras semanas serán para hacer un análisis también de cómo están, cómo están quedando las instituciones. Eh, muchas de las instituciones han estado totalmente desmanteladas. Hay este, todavía algunas cosas que hacer en materia normativa, pero fundamentalmente hay con participación ciudadana, con una serie de de decisiones para los jerarcas de las instituciones, con este, el concurso de los propios funcionarios públicos, creo que vamos a empezar a desmantelar muchas de las redes de corrupción y empezar a demostrarle a la sociedad que se puede. Además, en el PAC todos los funcionarios y funcionarias firman este, y se comprometen con unos códigos de ética que estoy segura se hará lo mismo eh, para eh, los funcionarios del, eh, del Poder Ejecutivo que muchos no necesariamente son del PAC, pero que se van a tener que comprometer con esas líneas eh, bien drásticas en materia. Tengo de mil preguntas y un minuto, vamos uh -huh. a ver. Dice, nos preguntan qué posición tendrá el PAC frente al monopolio de Riteve. Eh, tanto los diputados del PAC como el gobierno de Luis Guillermo, que nos limpian del montón de ratas que hay ahí, que están dejando al país en la miseria, por tanto, Ro felicita a EPSI y a Otón, cree, cree en ellos dos y en Luis Guillermo y tiene fe de que el país cambie y mejore. De Guadalupe nos dicen: falta humanidad, ética, sensibilidad en los servicios de la caja, del seguro, recepcionistas, enfermeras, doctores, las personas deberían tener más humanidad, más cortesía. Eh, de Punta Arenas nos dicen: ¿Qué piensa del plan de gobierno del PAC sobre Punta Arenas y el tema laboral, ya que la provincia está carente de empleo? ¿Qué proponen, ahí sobre esos? Uh -huh. Bueno, este, tratando de hacer algunas, algunos apuntes, así apenas como, como gotas de lluvia. Lo primero es que efectivamente una de las prioridades que se ha planteado el presidente electo Luis Guillermo Solís y el Partido de Acción Ciudadana es un plan de emergencia para eh, generar empleo y oportunidades en, en las provincias costeras pero particularmente en la provincia de Pontarenas que es una de las provincias que tiene no solo los índices de desempleo más, más importantes sino unos niveles de pobreza crecientes. Entonces ahí habrán desde la generación de micro, micro y pequeña, pequeñas empresas hasta la posibilidad de algunas transferencias condicionadas de recursos para este, redes de cuido y este, que las mujeres y los jóvenes puedan insertarse en los mercados de trabajo. Con relación a, a lo de la humanidad en la caja, creo que tiene toda la razón. O sea, nosotros queremos hacer un gobierno este, humano, un gobierno sensible a la gente, un gobierno que entienda que los ciudadanos y ciudadanas tienen que ser tratados bien en cuanto a servicio público, tienen, tienen que... Eh, eh, soliciten, creemos que hay, y ahí los mejores aliados nuestros van a ser esos mismos funcionarios públicos que muchas veces están desmotivados que muchas veces no reciben los incentivos y que trasladan esa frustración muchas veces al trato con la gente estamos seguras y seguros que eso lo vamos a poder modificar de manera importante y... No me acuerdo cuál era la otra. Bueno, vamos por otra. Dice este, Brandon de la abuelita: en 20 años nadie le ha dado nada a la mamá del televidente, ningún gobierno le ha ayudado a conseguir casa, bono, está sola. ¿Qué medidas proponen? ¿Qué apoyo darán a mujeres como estas? Otro: la corrupción no tiene género, a Laura no se le va a juzgar por ser mujer, sino por apoyar en su gobierno la corrupción, que es distinto. ¿Qué hay de cierto que dentro del PAC un ala, hay un ala muy conservadora que quiere obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos? Y Ana Heredia nos dice, sobre los salarios de los diputados, ¿qué hará la fracción para que estos no se aumenten cada vez que quieren, mientras que a los empleados públicos les aumentan unas dos veces al año? Sí, empiezo por la última. En realidad los aumentos de la Asamblea Legislativa son dos veces al año. El PAC ya está proponiendo, junto con otros partidos políticos, que el aumento sea idéntico al aumento de los funcionarios públicos. El segundo, el, con relación a las ayudas específicas a las mujeres, el PAC lo que ha planteado es limpiar, acabar con el clientelismo en este, las ayudas que da el Estado y que las personas que realmente necesitan sean quienes reciban, haciendo los trámites normales, digamos, no, teniendo, no necesitando el, el compadrazgo de un, de un político de turno, sino empezar desde las propias instituciones para que las filas se limpien de abajo para arriba, de los que más necesitan a los que, a los que menos necesitan. Eh, y finalmente, el tema de... Los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, eh, creo que ha sido contundente la eh, nominación de la presidenta electa, Anelena Chacón, en que ha sido una de las defensoras más importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos. Ella estará desde, desde la, el Poder Ejecutivo con una agenda vigorosa relacionada con derechos humanos. Y decir que efectivamente el Partido de Acción Ciudadana es un partido diverso. Ahí hay gentes que tienen diferentes perspectivas sobre algunos temas, pero lo que nosotros nos comprometemos en la campaña política es lo que tenemos que cumplir cuando llegamos a gobierno y en eso tengan total certeza. Bien, muchas gracias EPSI, muchas preguntas y siempre nos faltó tiempo. Mucha suerte en la, en la gestión que inician y muchas gracias a ustedes por todas sus preguntas. Nos vemos el próximo mes.